preciosos y preciosas, bienvenidas sean a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy te traigo una colaboración con mi preciosa amiga Luna. Te traemos una receta usando camarones, algo fácil, sencillo y súper rico, así es que espero que te guste. El link hacia su canal está en la parte de abajo. Y bueno, mis preciosas, ya saben que me pueden seguir por Facebook, por Instagram y por Snapchat. Cuídense, sean muy felices, que la vida es súper corta y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Mua! Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta rica receta serán camarones, chile en aceite o como tú le llames, y mantequilla. Y bueno, para comenzar vamos a pasar por preparar el chile. El chile vamos a necesitar 2 dientes de ajo, o si a ti te gusta más o menos, tú sabes la cantidad. Un puñito de chile de árbol también, depende de la cantidad que tú vayas a hacer de chile, y una cucharada de ajonjolí. En una cazuelita, en un sartén, vamos a tener aceite calentándose también. Esto es, si tú quieres mucho chile, puedes poner mucho chile, y si quieres poco, poquito aceite. Y bueno, vamos a poner los dientes de ajo a que se doren. Una vez que ya estén dorados, vamos a apagar el fuego y vamos a aventar los chiles. Los chiles los vamos a ir moviendo con la estufa totalmente apagada para que no se nos quemen demasiado los chiles, porque si se nos queman demasiado van a saber muy muy amargosos. Así que solamente con lo caliente que quedó del aceite basta. Vamos a moverlos y después vamos a pasar a poner el ajonjolí y también vamos a darle vueltitas para que no se nos dore muchísimo, sino que quede el dorado perfecto. Y bueno, hay que hacer esto. Hay que esperar a que se enfríe antes de licuar, porque si lo licuas, una vez que está caliente va a explotar por donde quiera tu licuadora. Así que hay que esperar unos minutos. Ya que esté un poco frío, vamos a pasar con la licuadora a molerlo. Y recuerda, si tiene muy poco aceite va a ser muy muy difícil molerlo, pero si tiene un aceite adecuado a los chiles va a ser muy fácil. Una vez que ya lo tenga, lo vamos a poner en un recipiente y este chile te va a durar por muchísimo tiempo y sabe riquísimo con todas las comidas. Así es que ahora vamos a comenzar con los camarones. Los camarones ya previamente bien lavados, vamos a un sartén ponerle la mantequilla. Ya que la mantequilla esté derretida, vamos a pasar a poner los camarones, como te lo digo, ya limpiecitos. Y voy a poner sal, este sal es al gusto. Voy a estarle poniendo más mantequilla porque me gustan bien, bien con mucha mantequilla. No sé, siento que le da como que este sabor más rico. Y bueno, vamos a estarlos moviendo hasta que el camarón cambie al color anaranjadito rico así. Una vez que ya estén así, vamos a ponerle las cucharadas del chile que acabamos de preparar. A mí me encanta el picante, de verdad que me encanta. Soy la persona que come más picante en todo el mundo. Así es que me gusta ponerle mucho. Le puse 3 cucharadas de chile bien copeteadas. Así que vamos a mezclar, vamos a dejar que se dore para que el camarón agarre el saborcito. Abre las ventanas porque de verdad que va a hacer a toser a todo mundo, pero sabe muy rico. Los puedes acompañar con una sopita blanca, con un espagueti o simplemente con sal y limón como botana. Muy muy ricos.